Hello everyone, how are you? I hope you guys are doing well. How is everybody doing? My goodness. I hope everyone is having fun today. ¿Cómo está todo el mundo? ¿Qué tal? Mi nombre es Jesús Miguel, soy su profesor de idiomas. Bienvenidos a nuestro curso de inglés gratuito en redes sociales. Bienvenidos todos. How are you? ¿Cómo están todos? Espero que todos muy bien. La clase de hoy es una clase muy importante. Porque vamos a hablar acerca del Simple Pass y el Pass Continuo. ¿Alguno tendrá alguna idea de lo que será esto? La verdad, es un tema muy, muy genial. Porque es esencialmente lo que nosotros hemos estado viendo a través de, todos, de todas estas clases: de la clase número 9, la clase número 10, la clase número 11. Y el resumen, lo que tienen hoy, la clase de hoy, consta acerca de lo que hemos hecho en clases anteriores. Hemos hablado acerca del pasado simple y hemos hablado acerca del pasado continuo y cómo ambos se contrastan y cómo ellos, entre ellos pues, hay un contraste. Cuando usar A y cuando usar B, esencialmente. Muy bien. Y esto es lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña recapitulación. <laughs> ¿Cuándo es que nosotros utilizamos pasado simple? ¿Y cuándo es que nosotros utilizamos pasado continuo? Muy bien. Cuando nosotros utilizamos el pasado simple, por ejemplo... Y es lo que está... Lo que ustedes... Aquí. Lo que ustedes tienen acá. Pasado simple. Muy bien. Cuando ustedes tienen pasado simple... Habla acerca de una acción que comenzó en el pasado. Una acción que ya... Sabemos cuándo empezó y cuándo terminó. Por ejemplo. Yo te puedo decir... El año pasado, y fue allí, viajé a Europa, por ejemplo. Yo viajé a Europa, eso es la realidad. El año pasado viajé a Europa. ¿Cuándo fue mi viaje? Mi viaje fue el año pasado y terminó allí. Hoy no tiene ninguna repercusión, simplemente viajé. Te puedo decir, uh, <coughs> el fin de semana nosotros ordenamos pizza, o sea, nosotros pedimos pizza. Y comimos bien, eso fue la semana pasada. Yo puedo decir, me gradué hace tres años qué sé yo, soy papá hace 5, me casé hace 20 años, qué sé yo, no lo sé, trabajo en esta, esta otra empresa pues um, hace 10 años y tiene simplemente una fecha de término. Pero si te das cuenta, el pasado simple es muy puntual. Cuando nosotros hablamos del pasado simple, el pasado simple tiene un comentario sobre una acción, eso es todo lo que hace. Por ejemplo, yo puedo decir Ayer yo no lo sé cociné, nos sentamos a la mesa a comer, hablamos un momento, lavamos los platos y cada uno se fue a, a dormir, por ejemplo, a la cama. ¿Qué quiere decir eso? No hay nada más, no hay un relato, solo menciono puntos específicos y los fines de cada acción. Puedo decir, por ejemplo, eh, me gradué el año pasado, fuimos a una fiesta. Eh, <coughs> recibimos nuestros títulos eh, de bachilleres y luego fuimos, nos retiramos cada uno a casa. No cuento nada, no hay un relato, solo puntualmente menciono cada acción. Hay esta acción, hay esta acción, hay esta acción y punto. Y eso es todo lo que yo menciono. Muy bien. Eso es en cuanto al past simple. Y lo vamos a comparar ahora. Por ejemplo, he talked to her last week. Él habló con ella la semana pasada. Y punto. No hay nada más. Él habló con ella la semana pasada. No hay nada extra aquí. Otro. I didn't talk to her every day. Yo no hablé con ella yesterday, perdón, ayer. Que yo no hablé con ella. Es muy puntual. Solo menciono la acción y punto. Es como toqué la puerta. Ya la toqué. ¿Te das cuenta? Terminó la acción. Es el pasado. Y la acción ya está en el pasado. Muy bien. Luego, yo puedo hablar de otra cosa. Uh -huh. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿Did you talk to your sister? ¿Hablaste con tu hermana? Por ejemplo. Y al hablar, al decir esto, ¿hablaste con tu hermana? Es muy puntual. La respuesta es sí, la respuesta es no. No hay ninguna narrativa. No estoy narrando algo, por ejemplo. Si te das cuenta. Yo no estoy narrando algo, yo no estoy. Contando lo que sucedió en detalle, simplemente menciono algo y punto. Y eso es lo que se trata el pasado simple. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del pasado continuo, la situación tiende a cambiar, la situación es distinta. Vamos a separar estos dos: por una parte, pasado simple, y el pasado continuo habla de una narrativa. El pasado continuo relata la historia y ya no es puntual como el pasado simple. El pasado continuo en realidad dice, bueno, yo estaba caminando por la calle y mientras caminaba miraba el cielo y estaba cantando y hablando por teléfono, qué sé yo, y escuchando música. Cuando de repente, y hay toda una acción en progreso, eso es esencialmente el pasado continuo. Y dice así: He was talking to her when I saw him. <coughs> él estaba hablando con ella cuando yo le vi a él, por ejemplo. Entonces, cuando yo digo él estaba hablándole a ella cuando yo le vi. Significa esencialmente, muy bien, que pues que está hablando con ella, está relatando, ¿no? Lo que sucedió en ese momento, lo con ella y punto. Y más lo que continúa después, ¿no? Lo que continúa del relato, lo que estaba hablando. Luego dice, I wasn't talking to anyone. Yo no estaba, dice, hablando con ninguna persona. I wasn't talking to anyone. No estaba hablando con nadie. I was watching the TV. Yo estaba mirando la televisión, por ejemplo. ¿Ok? Were you talking to her before I came? Estabas hablando con ella antes que yo venga, por ejemplo. Y cuando yo digo eso, pues si te das cuenta. Um, cuando yo digo esto, pues habla acerca de una narrativa. Estabas hablando con ella, ¿qué le dijiste? Y estabas. Y estaban, qué sé yo, conversando de esto, hablaron del proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Esta es la primera comparación que tenemos del pasado simple con el pasado continuo. Vamos a la segunda. Vamos a poner esto aquí y dice así. The past progressive and the simple past hablan acerca de algo llamado background events. Cuando nosotros hablamos de background events, hablamos de estos antecedentes, de estos eventos que le preceden. Por ejemplo, dice aquí. We often use the past progressive together with a simple past tense. A menudo nosotros usamos el pasado progresivo junto dice al pasado simple. Dice, "The past progressive refers to a longer background action." El pasado progresivo refiere a un background, una situación, un antecedente previo mucho más largo, es ¿eh? una acción o situación mucha más larga. Y el simple past refers to a shorter action or event that happened in the middle of a longer action. Qué genial. Vamos a, vamos a traducirlo bien para que lo puedas entender. Dice así. A menudo nos usamos el pasado progresivo o pasado continuo junto al pasado simple. Los dos van de la mano. Dice, el pasado progresivo refiere a una acción o situación más larga el contexto, el background, el escenario, el antecedente. Es más largo. Y el simple pass se refiere a una acción más corta o un evento que simplemente sucedió dentro de un evento que es largo. Por ejemplo, aquí está el evento puntual que sucedió en un momento determinado. ¿Dónde sucedió? En una acción que es larga. Del pasado. ¿Eh? Porque está en el pasado, no repercute en el presente. Eso es esencialmente la diferencia entre el pasado continuo progresivo y el pasado simple. Una acción, recuerden, pasado continuo, una acción larga que tiene un antecedente, un previo, un background. Muy bien, más largo y el pasado simple está en un punto, en el medio de dicha acción. Y lo vamos a explicar en un momento. Por ejemplo, I was walking. I was walking down the road. I saw Jane. Yo estaba caminando bajando muy bien la vía, la calle, cuando yo vi a James. Yo vi a James. El evento puntual que está aquí. Este es el evento puntual. Yo estaba bajando, ¿eh? caminando rumbo abajo, digámoslo así. Y esta es toda la acción progresiva que tengo que viene la acción progresiva. Otro. The phone rang while I was having dinner. El teléfono sonó mientras que yo estaba cenando. Imagínate, empiezo a cenar a las 7 de la tarde, seno, 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 ceno, y de repente ya suena el teléfono. Y luego terminará el teléfono, pues seguiré comiendo. ¿Qué sucede? Que el, el pasado simple está dentro de ese contexto y es importante que la puedan entender. Les explico primero siempre qué es, cuál es el uso y el significado. Y ahora vamos a pasar a una parte importante donde creo que ustedes van a poder entenderlo mucho mejor. <coughs> Dice así. We use the past simple to talk about a complete event in the past. Vamos aquí. Usamos el pasado simple para hablar acerca de un evento completado, perdón, en el pasado. <coughs> por ejemplo, last Saturday morning Paul played football in the park. El último sábado por la mañana Paul jugó fútbol en el parque. Esto fue, esto sucedió el sábado pasado por la mañana, por ejemplo. Y Paul jugó fútbol en el parque. ¿Qué quiere decir esto? Pasado. Acá jugó Paul uh -huh. y no tiene ninguna repercusión en el presente. Otro ejemplo. Dice: On Sunday I made a cake. Yo hice un pastel, un queque, una tarta. Lo hice el día domingo. Puntualmente hablando, solo lo hice, no narra nada, ¿te das cuenta? Solo estoy hablando. Hice, cociné, horneé esta tarta y punto. No hay narrativa. Y me dice cuándo pasó y en este caso es on Sunday, el domingo. Otro, it rained a lot on Saturday morning. Llovió muchísimo el sábado en la mañana. Cuando llovió el sábado en la mañana, me dice cuándo fue, pero no me narra nada, solo puntualmente menciona el hecho. Sin embargo, We use the past continuous to talk about an action that was in progress when something else happened. Hablamos del pasado continuo para nosotros hablar de una acción que estaba en progreso en continuidad cuando algo de repente, ¡pum!, lo interrumpió. Por ejemplo, dice así. Vamos a mencionar esto. Dice, "Last Saturday, el sábado pasado, Paul was playing football." El sábado pasado Paul estaba jugando fútbol, como dice aquí. In the park when he saw Jane. Paul, el sábado pasado, me indica que Paul estaba jugando cuando él vio a Jane. Y la acción se ve interrumpida. Él estaba jugando y de repente él vio a Jane, por ejemplo. Muy bien, fantástico. Entonces vamos a la siguiente explicación. Here are some more examples. The phone rang while I was making a cake. El teléfono sonó mientras que yo estaba haciendo una tarta, por ejemplo. A diferencia de esta, el domingo hice una tarta. Acá estoy relatando algo, aquí solo menciono la acción. It was raining when I left home. Estaba lloviendo cuando yo partí de casa. ¿Te das cuenta? Acá cuento lo que estaba pasando y acá simplemente la menciono. A menudo nosotros usamos el pasado simple para hablar acerca de un evento que siguió a otro evento. Por ejemplo, we often use the past simple to talk about one event that followed another event, que siguió a otro evento. Por ejemplo, when Aunt James left university, she went to work for a bank. Te das cuenta, es un evento que le sigue a otro evento y a otro evento y a otro evento. El evento continuo. Ana James dice, se fue a la universidad, ella fue a trabajar en un banco, luego dejó el banco y después de cinco años, uh -huh, después de cinco años y escribió un libro, el cual, bla, bla, bla. Entonces, un evento tras otro, y dejó el banco para trabajar en otro lado, luego dejó ese otro lado para trabajar en otro, y así sucesivamente. En cambio, cuando nosotros contamos una historia, we often use the past continuous, a menudo usamos el pasado continuo. To say, para decir, what was... aquello que... was in progress when something happened. Aquello que estaba en progreso cuando algo más sucedió. Por ejemplo, the sun was shining, el sol estaba brillando. When people were sitting under the trees or walking around the park. El sol estaba brillando, la gente estaba sentándose bajo los árboles. O caminando alrededor del parque y luego la acción se ve interrumpida. Suddenly, de repente, a car drove into the park. Un auto condujo dentro hacia el parque, por ejemplo. Y eso es importante que lo puedan todos ustedes um, ver, todos ustedes puedan palpar realmente la diferencia entre el pasado simple y el continuo. Mientras que uno es puntualmente dirige una acción y dice, sucedió y punto, no hay nada más que agregar. Por otra parte, el otro, la otra acción, habla acerca de una narrativa. Mientras uno dice, John F. Kennedy murió en tal fecha, expresidente de los Estados Unidos, punto, solo menciona la acción. Mientras que el presidente Kennedy estaba saludando a la gente, eh, eh, sentado en su auto, se oyó un disparo. Por ejemplo, todos sabemos la historia, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Sucede que estoy narrando algo. Sucede que mi historia es consecuente. Mi historia habla de lo que estaba sucediendo y de repente, boom, la acción se ve interrumpida por algo más. Eso es pasado continuo. Vamos ahora a escribir o bien pasado simple o bien pasado continuo, dice, para hacer oraciones de las palabras que están en brackets, que están en paréntesis. Por ejemplo. The police arrive. La policía llegó. While I have breakfast. Y acá lo transformamos. La policía llegó. Porque aquí está en presente. Hay que transformarlo a pasado. While. mientras. Y luego tenemos el pasado continuo. De manera que vamos a poner primero. El pasado simple. Y finalmente después del de while. Vamos a poner el pasado. Continuo, very good. Eso está muy simple. Vamos a ponerlo de esta forma. Dice, the storm, la tormenta. Luego tenemos la palabra start, que significa comenzar, por ejemplo. While, mientras they, ellos, drive, conducir home, casa. ¿Qué te parece lo siguiente ahora? The storm started while they... Vamos a ponerle con... They were driving home. Entonces dice... The storm started... La, com, la tormenta, eso es storm... Comenzó mientras ellos estaban conduciendo a casa. Entonces... Vamos a explicar esto. Recuerden que tenemos aquí while, while, while. Y el ejemplo me indica que antes del while, que está aquí, colocamos el pasado simple. Y después del while, colocamos el pasado continuo. Y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. The storm started, pasado simple, while, mientras, y pasado continuo. They were driving home. Muy bien, parece bastante sencillo, ¿eh? Vamos a la segunda parte. Number two. I see an accident while I wait for the bus. Yo ver un accidente mientras yo esperar el bus. Vamos a transformarlo. Pasado de sí. ¿Cuál es el pasado simple de sí? Pues aquí pueden consultar su lista de verbos, ¿eh? la lista que yo les he entregado ya hace un tiempo. Si no la tienes, escríbeme al messenger y con gusto te la puedo enviar. Muy bien, aquí está. Si, sí, el pasado simple, so. Y eso es lo que tenemos que poner. I saw. I saw an accident. While, mientras. Y aquí tenemos que colocar el pasado continuo. While, mientras, I was waiting. Profesor, ¿por qué was? Porque el I trabaja con was, no con where. I was waiting Oh actually I was yeah I was waiting for the bus. I saw an accident while I was waiting for the bus. J'ovi un accidente mientras que yo estaba esperando el bus. Number 3, dice así. Mary go to several concerts. Mary ir muchísimos o muchos conciertos? while, mientras ella quedarse en london, en londres. mary. pasado de go, went very good. mary went to several concerts. mary fue a muchos conciertos. while, mientras, she, pasado continuo, verdad? porque esa es la regla que estamos siguiendo. while she was staying. In london mientras que ella estaba quedándose en londres very good ahora vamos a cambiar la temática lo que antes estaba así vamos a cambiarlo ahora así si era así vamos a cambiarlo así muy bien entonces ya no empezamos con pasado simple ahora vamos a empezar con pasado continuo aquí porque aquí ahora ya no hacemos while ya no tenemos el mientras ahora tenemos when el cuando por ejemplo Muy bien, y dice así, number four. My father cooked the dinner when he burned his fingers. Entonces, recuerden, estamos empezando con el continuo para aterrizar en el simple. My father, mi padre, tenemos el verbo cook y como es continuo, was cooking, estaba cocinando the dinner, la cena, when, cuando, y acá, si empezamos con continuo, pues... La seguimos con el simple. Mi padre estaba cocinando la cena. My father was cooking dinner when he burned. ¿Qué opinan? Uh -huh. Muy bien, y when he burned his fingers. Ya que burn es un verbo irregular, entonces el pasado de burn es burned. He burned his fingers. Mi padre estaba cocinando la cena cuando él se quemó los dedos, esos es burned, quemar. Y, el verb, y la palabra fingers, el sustantivo es finger, dedos. Number 5. Tenemos The soldiers prepared to live when the bomb explode. Los soldados preparar, irse, cuando bomba explotar. Muy bien, entonces sería The soldiers, los soldados, The soldiers. preparing were preparing the soldiers were preparing to leave the soldiers were preparing to leave when the bomb cuando la bomba qué pasó exploded los soldados dice estaban preparándose para partir were preparing se pronuncia así preparing to leave y tienes la palabra leave Que es partir, marcharse, irse. When the bomb, cuando la bomba exploded. boom, Explotó, por ejemplo. Very nice, ¿eh? Ahora pasamos a una parte más, donde tenemos que saber cuál verbo es el que tenemos que usar. Ya sea continuo o ya sea el simple. Recuerden, cuando ustedes vean un while, cuando ustedes vean un when. Un verbo es simple y el otro es continuo. Si empieza con simple, pues el otro será necesariamente continuo. Y viceversa, si empieza en continuo, será simple. Pero si veo que hay un indicador de término, hay un indicador que me dice que la acción ya terminó, esencialmente será simple. Muy bien, esto es muy sencillo, no, no va a complicarles mucho. Empezamos. Dice, Beethoven wrote, Beethoven escribió. Porque tienes acá, te das cuenta, tienes Write, y tenías que decidir ya sea simple o ya sea el continuo. Beethoven wrote nine symphonies. Beethoven escribió nueve sinfonías. Wow. He was writing another symphony when he died. Qué genial, mira. Acá tienes el when. Acá pones el murió. ¿Murió es pasado simple o continuo? Pues es simple. When he died. Entonces, antes del when tendrá que ir un continuo, como tú verás. Aquí está el when. El when es el punto medio que separa el continuo del simple o del simple continuo. Ese orden da igual, pero tienes que poner o bien simple o bien continuo. Number one. Last Saturday, el sábado pasado, Tom wanted to make two salads. Tom quiso cocinar dos ensaladas, o prepararlas en todo caso. Hacerlas. He, el que pasó con Tom. ¿Qué opinan? He made. Él hizo the first one in five minutes. Él hizo la primera. He made. Porque acá tienes el verbo make. Está en paréntesis. Y acá tenías que decidirte si era simple o continuo. Pero la respuesta correcta aquí es simple. He made. <coughs> él hizo the first one in five minutes. El primero en cinco minutos. Luego dice he y tienes la palabra make el, el segundo será made también qué opinas pues en realidad el segundo ya vendría a ser was making he was making oops he was making the second one sabes por qué porque aquí tienes la palabra when aquí tienes la palabra when y antes está el continuo. Por lo tanto, quiere decir que el siguiente debe ser necesariamente pasado simple. When his guest. Y tienes la palabra arrive, que significa llegar. Entonces, él estaba haciendo la segunda. La segunda que ensalada. When his guest. Cuando sus invitados. ¿Qué? When his guest arrived. Cuando sus invitados llegaron. And they y ellos, por ejemplo, and they helped him to finish it. Y ponemos acá el pasado del verbo help, como está aquí descrito en los paréntesis, que es el verbo que tienes que en realidad cambiar, ya sea simple o continuo. Recuerden, profesor, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo el when aquí? ¿Por qué he puesto primero el continuo y luego el simple? Él estaba haciendo la segunda cuando sus invitados llegaron y ellos, los invitados, le ayudaron a hacer o a terminarla. ¿Terminarla qué? La ensalada. Debido a eso. Number two, the artist Gaudi, el artista Gaudi. Y luego tenemos una palabra importante: dice designed. Cuando nosotros hablamos de design, viene de diseñar. The artist Gaudi, design, diseñó, ¿qué te parece? Porque fue en el pasado, ¿eh? no, es una, no es una acción que, que estaba diseñando. Entonces, The Artie Gaudi Design. Several houses in Barcelona. Cuando hablamos de several, la palabra que tienes aquí, several significa muchas. Several houses, muchas casas in Barcelona. En Barcelona, Spain, España. Later, después, he, él. Later he what? ¿Qué pasó? Later he started work. Later he started work. Él comenzó a trabajar on a church. En una iglesia, por ejemplo. He, él, ¿qué te parece acá? ¿Worked? ¿ was working? ¿Qué te parece? Mira, atento con esta parte importante, la palabra when. La palabra when es la palabra cuando, por ejemplo. Entonces, vamos a poner la palabra when, cuando. Acá dice él, trabajar, no sabemos qué palabra es. On the church, en la iglesia, cuando. Él y tenemos el verbo morir. Pues no es muy difícil saber cuál es cuál. ¿Sabes por qué? Porque... Si tú le pones, él trabajó en la iglesia cuando él estaba muriendo, no. ¿Qué te parece? Él estaba trabajando en la iglesia cuando él murió. Uno es continuo y el otro es simple. No te olvides. Entonces aquí va. He was working on the church, en la iglesia, when he died. Cuando él murió. Y vamos a poner la palabra died aquí. When he died. Cuando él murió. Number three. Last month. El mes pasado. Y tenemos acá a bank robber. Esto que ven aquí. A bank robber Significa un ladrón de bancos. ¿Qué pasó con el ladrón de bancos? A bank robber Y tienes la palabra escape. ¿Verdad? ¿Qué te parece? Y luego tienes while. Mm. Mientras. Vamos a empezar con el presente pasado simple. escaped. Un ladrón de banco se escapó mientras que la policía y no es muy difícil entender que aquí vamos a hablar del pasado continuo, porque si este es si el escaped es presente, pasado simple, esto es continuo. While the police, police era plural singular, plural, hablo de la, la policía, pero en general. The police were taking him. Cuando la policía, mientras que la policía le estaba llevando, eh, tomándolo a prisión. Leita después. Porque acá hablo que escapó, ¿verdad? Mientras lo estaban llevando a prisión. Later, they. Y tenemos el verbo catch, que es el verbo atrapar. Y tenemos que ponerlo en pasado simple. Porque dice, le atrapó, no es que le estaba atrapando. Entonces, nosotros tenemos acá el pasado simple de catch, que es caught. Later they caught him again. Ellos le atraparon otra vez. And this time y este y en esta, y esta vez they y esta vez they locked him up. They locked him up. Locked le encerraron. Eso es lo que quiere decir. They locked him up without any problem. Le encerraron sin ningún problema, por ejemplo. Number four. Phillips Football Team were lucky last Saturday. Phillips Football Team. Y tiene aquí la palabra were lucky. Eran suertudos, estaban suertudos. Last Saturday, el sábado pasado. After 20 minutes, después de 20 minutos, they. Uh -huh. Después de 20 minutos, ¿qué crees que pasó? Number four. They were losing. Porque tenemos el verbo acá, lose, que está en paréntesis. They were losing. Ok, vamos a ver acá. Oh, sorry, me puse una O de más. They were losing. Estaban, después de 20 minutos, estaban perdiendo. But, pero, in the end, al final, ellos estaban ganando. No, ellos ganaron. At the end, they won. Al final ellos ganaron. They won. The game by four goals to two. El juego de cuatro goles a dos, por ejemplo. John Lennon. Tenemos acá la palabra John Lennon. Y tenemos la palabra sing. Y en este caso, sing, pues quiere decir cantar. John Lennon, sing, ¿tú crees será que estaba cantando o cantó? O cantaba, también puede ser. ¿Qué te parece? John Lennon, pues lo, acá sería en pasado simple. John Lennon sang, John Lennon cantó, and cantó y. Played. John Lennon sang and played on many records with the Beatles. John Lennon cantó y tocó. Okay. En muchas grabaciones, records, eso es lo que es, records. Vamos a subrayarlo. With the Beatles, con los Beatles. After that, después de eso, he... Vamos a ver qué quiere decir acá. <coughs> Several songs without the Beatles. Después de eso tenemos el verbo record, que es el verbo grabar. Muy bien. Y en este caso sería he recorded. After that, he recorded several songs without the Beatles. Él grabó muchas canciones sin los Beatles. He, acá sería he, y tenemos el verbo prepare, el verbo preparar. ¿Qué te parece, he? A new record. Él, acá dice el verbo preparar, y luego tenemos una nueva grabación. Acá tenemos la palabra when. Cuando Mark Chapman, y tenemos el verbo shoot, que es el verbo disparar, lee a él. No creo que sea buena idea ponerle. Él preparó una nueva canción cuando Mark Chapman le estaba disparando. No. Parece que es al revés, ¿verdad? Él. Entonces. Cómo sería acá? Estaba preparando. He was preparing a new record. Él estaba preparando, dice una nueva, una nueva grabación. Muy bien. Vamos a poner esto aquí y esto aquí. Great. Él estaba preparando una nueva grabación cuando Mark Chapman, la persona en realidad que le disparó. Esto es historia. La, todos sabemos que Mark Chapman le le disparó a John Lennon. Mike Chapman shot him. Es un verbo irregular. Shot. Boom. Entonces aquí lo que nosotros vemos es lo siguiente. Shot him. Recuerden, tengo un when y antes. Debe ir un continuo o debe ir un simple. Pero tengo que saber cuál, dónde va qué. Dónde va cuál, dónde. Dónde y dónde. Number six. Dice así. The evening was getting darker. La noche estaba oscureciendo. Hmm, parece que está en continuidad, como ustedes verán, la acción ya está en continuidad. Si te das cuenta, está uno tras otro, uno tras otro. Está hablando. Este bien empezó la continuidad. La noche estaba oscureciendo, getting darker. The street lights, las luces de las calles. Obviamente, si ya empecé mi enunciado en continuidad, pues debo seguir en continuidad. The street lights were coming, porque son lights, es plural were coming on, estaban apareciendo y como que estaban ya viniendo, por así decir, ya estaban allí, se estaban encendiendo. People, la gente, continuamos todavía con el mismo enunciado porque estamos todavía dentro de... People were hurrying, la gente estaba, observe, es con minúscula. People were hurrying. Home, after work. La gente estaba como que corriendo a casa. De, eh, hurrying work. Eh, estaban ya apresurándose para ir a casa después del trabajo. I, yo, y seguimos con la misma. Porque, recuerda, si, tú un, si ya empezaste a relatar algo, pues continúa relatando, ¿no? Lo que es la idea. I was standing. Yo estaba de pie. I was standing. In a queue. Esta palabrita de queue es una, no sé cómo lo llaman en su país, pero al menos en el mío le decimos una cola. ¿No? Una cola quiere decir pues... Mmm, una fila, ya listos para entrar, como en el banco, hay una fila ¿eh? para, para ingresar. Muy bien. Entonces, in a queue at the bus stop, en la fila del autobús. Suddenly, de repente, alguien, somebody, alguien... Grab, el verbo grab es el verbo ar, eh, tomarlo de manera con fuerza, arrancharlo. Eh. Eso es grab, que lo tomas con fuerza, así, grab. My bag, mi mochila o mi bolso en este caso. Y vamos a poner lo siguiente, dice así. Suddenly somebody grabbed my back. Y en este caso, pues es consonante, vocal consonante, y sería... Suddenly somebody grabbed my back. Entonces, aquí, estimados, hemos aprendido la diferencia entre pasado simple y pasado continuo. Estas diferencias las vamos a tener mucho más adelante todavía para recordar un poco más. Pero solo recuerden que es importantísimo poder diferenciar que mientras uno es puntual, solo menciona la acción, mientras uno solo está... Eh, enfatizando en algo que sucedió en el pasado y terminó. El otro se enfoca el pasado continuo en narrativa, en narrar. Y tienen un punto en el cual se encuentran ambos. Eso es el when y eso es el while, por ejemplo. Y allí tienes... Mi, el teléfono sonó mientras estaba cocinando, ¿te das cuenta? O mientras estaba cocinando, el teléfono sonó. Entonces, eh, llamaron al teléfono, qué sé yo. Esa es esencialmente la diferencia entre ambos. Excelente, hoy fue una estupenda lección. Nos vemos entonces en la siguiente eh, clase. Queremos agradecer al grupo Aplica, que son las personas que hacen posibles estas clases. Como cofundador mío, que hemos empezado estos cursos de inglés gratuitos para todos ustedes, de manera que todos puedan ya tener el alcance de ser bilingües este año y poder... Graduarse como gente que ya habla inglés, como gente que ya eh, termina el avanzado. Nuestros cursos son gratuitos y siempre lo serán, ¿ok? Entonces continuamos atentos al syllabus porque luego sigue una parte importante. La siguiente lección es muy difícil y les invito a que todos estén presentes, ¿ok? Excelente. No olvides compartir esta publicación, no olvides también suscribirte a nuestros canales en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram para que muchas más personas de esa manera puedan también recibir clases de forma gratuita y también aprender inglés este año. thanks very much. my name is jesús miguel. i'm very happy you all are here today. thank you very much. i'll see you next lesson. bye-bye. thank you.